Cuando el libro salió, comencé a recibir una serie de mensajes amenazantes. Me lo habían advertido, lo tenía previsto, pero lo que no tenía previsto era la cantidad tan enorme. Hola, ¿qué tal están? En nuestra cita con la cultura iberoamericana, Jorge Galán recibe un premio de poesía y nos escribe sobre el pasado continuo de la sociedad salvadoreña. Es su carta de presentación, pero por supuesto no será lo único que les traeremos hoy en NSI Noticias. Clara Sanchís se mete en una habitación propia de Virginia Woolf. Además, acompañamos a la chiperita a vender chipas en las calles de Paraguay. Y también escuchamos a la banda Vingadora. Casitas Calientes es uno de los proyectos finalistas de la Quinta Bienal Iberoamericana de Diseño. Se trata de un proyecto para luchar contra las muertes que se producen por las heladas en las casas de Perú. Casitas Calientes Limpias lo que busca es elevar la temperatura en las zonas altoandinas, donde el frío es tremendo y la gente muere de frío. Basándose en el muro Trombe, diseñan esta idea de que el calor de la luz solar, ¿no?, caliente las piedras y haga que entre a la casa. Hasta ahora van más de 600 casas, son comunidades campesinas nativas que viven a más de 4.000 metros de altura, donde no llega nada realmente. Al año en Perú morían entre 400 y 500 niños, no solamente del frío, sino también de las complicaciones respiratorias. La gente cocinaba a leña y todo ese humo quedaba dentro de la casa, entonces se contaminaban los pulmones. Esta cocina mejorada que se pone junto al muro Trombe evita que este humo se aglomere en la casa. Ponemos una chimenea, ¿no?, y las enfermedades respiratorias se disminuyen notablemente. Antes era como que cada persona de la casa fumase 20 cajetillas de cigarro al día. Se hace la transferencia de tecnología, que es muy importante. Le enseña a la gente cómo se construye, cómo se mantiene, y en caso construyan casas nuevas, ellos mismos puedan seguir con esta tecnología. En Perú existe muchísimo la costumbre de, ah, qué frío, voy a regalar frazadas, voy a regalar colchas, chompas, y al final eso no cambia la vida de la gente, no le da una vida más digna. Una serie de ensayos y conferencias en torno a la figura de la mujer en la literatura fue el punto de partida con el cual Virginia Woolf escribió su ensayo Una habitación propia, esa en la que ahora se adentra un monólogo que interpreta Clara Sanchís. Habla de la pobreza de las mujeres, de la pobreza de nuestro sexo, claro, es muy difícil. Desde la pobreza dedicarse al arte. Al pensar en aquellas mujeres trabajando año tras año. Efectivamente ya pudo ser quien es, pudo escribir porque venía de una familia que estaba relacionada con la cultura y que tenían medios. Pero ella tenía la espina clavada de que a sus hermanos los llevaron a la universidad, pero ella no. ¿A qué se han dedicado nuestras madres para no podernos legar nada? Nosotras
no hemos tenido referentes, no tenemos referentes. Yo me preguntaba cuando tenía 15, 16 años, quería ser pianista y me preguntaba ¿por qué no hay una mujer Bach? ¿Por qué no hay una mujer Beethoven? ¿Por qué no hay una mujer Shakespeare? Claro que hubo algunas compositoras brillantes, pero es que no podían estudiar, las mujeres no podían estudiar música, no se les enseñaba a leer ni a escribir. Las donaciones universitarias exigen la supresión total de las familias. Yo creo que en los libros de texto sería muy bueno que se contara un poquito más de dónde venimos las mujeres. ¿De dónde venimos? Hay que saber de dónde venimos. Tienes que saber de dónde vienes para saber quién eres. Podríamos empezar explorando. La gran revolución femenina, seguramente la gran revolución del siglo XX, sin duda, ¿no? Somos la mitad de la humanidad. Es una revolución callada y hay muchas cosas que no sabemos. ¿Tenemos que esperar otro siglo a cobrar lo mismo, a tener el mismo acceso a los puestos de trabajo? ¿Cuánto van a tener que esperar las mujeres que viven en otras sociedades? La venta de la chipa es el modo de vida de muchas mujeres en Paraguay. Las chiperas salen a la calle con el objetivo de vender su producto a toda costa. Ellas son retratadas en La Chiperita, una película que habla guaraní. La chipera sería nuestras máximas exponentes del folclore paraguayo. Su trabajo es vender, vamos a decir que el sustento, el snack paraguayo por excelencia, que es la chipa. Son unas argollas de pan de queso que se hacen con harina de maíz y venden en unos canastos que están al costado de la ruta. Siempre te dicen piropos para tratar de vender su chipa. Entonces, son mujeres muy, muy sufridas, pero muy alegres. Es poner en valor a un personaje cotidiano que a veces se la pasa desapercibida. Hola. Tienes que luchar con vos por tu amor. 80% de la peli es en un guaraní, que es el guaraní del campo. Es un guaraní más cerrado, que casi no tiene español. Al salir a la ruta, y al vender su chipa al lado del peaje es donde tienen un pequeño contacto con el idioma español porque tienen que vender la chipa. Pero en lo que es el mundo de las chiperas en el pueblo es guaraní. Estamos hablando de mujeres que son muy aguerridas, muy unidas. Mujeres, como le llamamos nosotros en guaraní, muy embareté. Quiere decir muy fuertes. Jorge Galán es el ganador del 16º premio Casa de América de Poesía Americana. Es también el autor de Noviembre, una novela cuya publicación lo ha obligado a marcharse de El Salvador. Noviembre cuenta la historia de estos sacerdotes que fueron asesinados en el 16 de noviembre de 1989. La razón fue, Ignacio Ellacuría venía tratando de hacer un puente entre el gobierno y la guerrilla, la fuerza insurgente. Había un odio que llevaba muchos años en contra de estas personas. Había sido amenazado, había sufrido atentados, porque la guerra estaba haciendo ricos a muchas personas en El Salvador. Estados Unidos se sabe que contribuía con más de $1,500,000 al día. Y creo que, movidos por el odio, quisieron dinamitar ese puente. Hubo un juicio a los autores materiales. Luego fueron absueltos por la ley de amnistía. Pero los autores intelectuales, los que ordenaron el asesinato, pues nunca han sido juzgados. Hay un pedido de extradición contra los militares, lo ha hecho la Audiencia Nacional Española, pero el gobierno de mi país se ha negado a entregarlo.
Cuando el libro salió, comencé a recibir una serie de mensajes amenazantes. Me lo habían advertido, lo tenía previsto, pero lo que no tenía previsto era la cantidad tan enorme. Dado que el juicio estaba abierto, dado que los culpables estaban en el país y no sabía, tenía la incerteza de hasta dónde iba a llegar ese tipo de mensaje, pues decidí marcharme. Y lo que tenemos es esto, esta barbarie, este caos terrible, este desorden, esta no sociedad. A inicio de este año, The Guardian dijo que éramos el país más peligroso del mundo. Lo dijo y en ese momento teníamos 24 asesinatos al día, pero hemos llegado a tener hasta 51 en un día. Así que vivir en El Salvador no es vivir, es sobrevivir. Una anciana con varios cócteles Molotov se atrinchera en su casa. Quiere defenderse del intento de desahucio al que la quieren someter sus hijos. No es un titular de prensa, es la base de la obra teatral La velocidad del otoño. La justicia por su mano. Ellos nos dan la vida, nosotros les damos la muerte. ¿Vamos? ¿Sí? Buen intento, jovencito. ¿Qué? Buen intento. Vivimos en una sociedad donde la gente mayor es como invisible. Nos utiliza todo el mundo, yo creo. Están manipuladas por, primero por los que mandan, porque te suben un real o un céntimo de euro y salen todos los periódicos. No voy a ir a una residencia jamás. Eso me ha quedado muy, muy claro. Jamás. No entiendo por qué las pensiones, es decir, la protección de la vejez, tiene que estar unida a la cotización de la seguridad social de los trabajadores. La cotización de la seguridad social es la que tiene que dar las pensiones. No, es un reparto de dinero de esos presupuestos que se aprueban cada año. ¿Por qué no lo reparten de otra manera? ¿Por qué los mayores tienen que estar supeditados a la cotización de la seguridad social en un trabajo cada vez más miserable y que cada vez se cotiza menos? Es que no lo puedo entender. Muchísima gente podría trabajar después de la jubilación si fuera fácil, porque si tú trabajas después de la jubilación te descuentan cada día que trabajas, que yo soy jubilada, te descuentan. Si trabajas todo el mes no te pagan la jubilación, que yo creo que es un derecho adquirido. Nos han propiciado una vida muy larga, porque efectivamente cada vez se puede vivir más, pero no han hecho un cálculo de qué posibilidades tiene una persona cuando vive más dentro de la sociedad en la que vivimos. Eso no está solucionado. Y ese final de vida hay que preverlo. Y ahora no miramos, miramos hacia otro lado. Momento para conocer los estrenos de la cartelera de cine iberoamericana. Nos vamos a las salas de México, España y Argentina. ¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan? El largometraje español El faro de las orcas está basado en hechos reales. ¿A dónde quiere llegar? Lola viaja con su hijo autista a la Patagonia. Allí se encontrarán con Beto, un guardia marino que habla con las orcas salvajes. Las orcas son mi vida, que es lo único que me queda. En Argentina se estrena Lo que nunca nos dijimos. ¿Mamá? ¿Por qué sacaste a mi papá del hospital? Mariana se marcha a México con un secreto que no pudo decir a sus padres. Pasado el tiempo, regresa a Mendoza para ser sincera con ellos. No entiendo por qué me reclamás si cuando yo me fuiste cumplió lo que siempre quisiste. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Pablo Guerrero González. Sigue en cartelera la película peruana Guerrero. ¡Paolo! ¡Ven acá, mierda! Basada en la vida del futbolista Paolo Guerrero, cuenta cómo desde niño el encuentro con su padre marcaría su lucha hasta conquistar la cima del éxito. Una tarde en la playa, no se olvida.
Está bien. Yo me fui para el mar con Catalina. La creación en sí implica el cambio. El español Miguel Ángel Tobías estrena en México El caos y el orden. Pintar un cuadro te tienes que llenar de emoción. Un documental que profundiza en la obra rompedora del pintor y escultor mexicano Manuel Felgueres. Si uno se dedica a la creación, pues ese valor del caos también hay que explorarlo. Rafael Tobar y de Teresa falleció el pasado 11 de diciembre en Ciudad de México a los 62 años de edad. Hoy recordamos al que fue secretario de Cultura del país. Cultura tiene que llegar al mayor número de mexicanos, de mexicanas, en todo el territorio nacional. Tenemos la necesidad de una mucho mayor proyección internacional de México a través de su cultura. Es uno de los rostros más nobles. Es un país de cultura diversa. Creo que una de las características es de nuestra cultura es la diversidad. Entonces existen expresiones muy amplias en artes visuales, lo que es teatro, lo que es baile, lo que es canto. Acceder a la cultura como un elemento que favorezca la cohesión social, que favorezca la reconstitución del tejido social que en muchos momentos y en muchos lugares en los últimos años se ha dañado. Yo creo que sí hay algo que identifica a la región iberoamericana, pues precisamente la cultura. Y ahora estamos en posibilidades realmente de compartirla. Cuando hace años se hablaba del espacio común iberoamericano, bueno, pues hay una parte ahí un poco retórica. Yo creo que en una política cultural hay una serie de objetivos que son permanentes. Los QUÉS, que es la protección del patrimonio, el estímulo a la creatividad, el fomento del libro y la lectura, la educación artística, las culturas populares, la relación de medios audiovisuales y cultura. Sin embargo, los cómos son los que van variando en una época en la que surgen nuevos actores, en las que surgen nuevas necesidades sociales y en las que surgen nuevas herramientas. Son de Brasil. El violín es su arma. Banda Vingadora, su nombre, y Teira Hayes, su vocalista. Nosotros conversamos con ella durante su paso por España. Vai, violino, mostra seu poder. Não quero me vingar de ninguém. A rochadeira é ritmo dominado por homens. Então, lá no Brasil, na Bahia, Vingadora é a única banda de arrochadeira com mulher na frente. Grave tá batendo, médio tá no talo. Não, Vingadora foi um personagem forte que a gente criou para representar as mulheres no sentido musical mesmo. No sentido de que mulher é poderosa, de que mulher pode fazer o que ela quer, que mulher é independente. Chamou minha atenção, ganhou meu coração. Acho que a mulher brasileira ela tem um quê especial, tem um poder, assim, uma coisa que só mulher brasileira para entender. Que eu jurei que não. A gente queria mesmo criar uma identidade. Daí veio a ideia do violino, que é o meu famoso hoje, Violino do Poder, que ele vem solando todas as músicas, inclusive o maior sucesso na música de trabalho para a metralhadora. Mega metralhadora. Tra, 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 as que comandam vão no tra. É uma coreografia que o Brasil todo canta, que o Brasil todo faz. Criança canta, adolescente canta, idoso canta. Eu acho que nenhuma mãe ia querer que um filho dançasse uma música que fizesse apologia ou qualquer outro tipo de crime, né? Então, todo mundo faz, impossível. Eu daria uma metralhadora de paz. Faz amor comigo e me deixa louca. Vingadora. Desde sus orígenes, el ser humano ha sentido la necesidad de pintar o decorar su cuerpo. Una exposición en Antigua Guatemala nos muestra las huellas de esta costumbre provenientes de las sociedades precolombinas mesoamericanas. L-
Lo que nos interesa que la gente vea es que el cuerpo humano se decora desde la época prehispánica. ¿Cuáles son las modas que imperaban en aquella época y cómo es posible que hasta el día de hoy sigamos utilizando zarcillos, brazaletes, pintura corporal, tatuajes en muchos casos? Tenemos algunas prácticas que eran de toda la población. La cabeza aplanada podía haber estado relacionado a la necesidad de parecerse más a la imagen del dios del maíz, de manera como si fuese una mazorca de maíz. Otro rasgo bastante común es el uso de joyería y el uso de orejeras desde que eran bebés. Lo que era más relacionado a las diferencias de rango era la modificación dentaria. Alterar los dientes, limarlos, aserrarlos y colocarles incrustaciones. El jade, por ejemplo, era la piedra más importante y más difícil de conseguir. Esa era lo más sagrado también. Y es la incrustación de jade y va a ser para lo mayor rango. Sí hay casos en que la pintura corporal se aplicaba para determinados rituales, por ejemplo, el sacrificio humano. Sí hay crónicas y descripciones que indican de que tanto los sacrificadores como los sacrificados los pintaban completamente de azul. En la meseta castellana las horas se desdibujan, el tiempo transmuta, pasa y solo queda el silencio. Esta semana reflexionamos sobre el abandono de la España rural junto a Cristina Ortega, directora del documental Los sonidos de la soledad. Todos los jóvenes se van, se tienen que ir porque no tenemos oportunidades laborales tampoco. Y de alguna manera pues los ancianos están esperando que llegue su muerte. Que vean un pueblo que estaba repleto, que tenía vida, que era una sociedad, como ellas son los últimos habitantes y viven en el recuerdo, de alguna manera viven en lo que fue. A ellas no se les hace largo el tiempo, porque en realidad la manera de pasar la vida, ¿no?, es entretenerse y olvidarse de su situación. El huerto, la mayor parte de ellas, es lo que hacen, o coser, también la televisión. Un camión, ¿no?, que es el que va a venderles la comida una vez en semana, o el panadero. Pues al final tienen ellas que apañárselas con los pocos recursos que tienen. Y el médico, bueno, pues suerte que sube una vez en semana y es la seguridad social, pero vamos, muy precario. Esa habitación que según entras está el recibidor. Sí, hija mía. Pero tienes la cocina. Pero tengo ventana. Soria es una de las provincias que más pueblos abandonados tiene. Muchos pueblos en la época de los años 60, con el éxodo rural, se quedaron completamente abandonados. La arquitectura es toda de adobe, entonces en el momento en que empiezan a caerse los tejados, las tejas, pasan 10 inviernos y desaparecen. Son los lugares donde va a robar la gente. La gente va a robar tejas para venderla, al quitar la teja llueve y se destruye, ¿no? Al final un poco la naturaleza es la que acaba borrando la memoria del humano porque no ha sabido convivir con ella. Lo curioso es que la gente de las ciudades hoy está buscando a los pueblos e intentan reconstruir también una sociedad que funciona en una ciudad dentro de un espacio rural. Y eso jamás funcionará. Las gentes que van a reconstruir pueblos y van con unos estereotipos que no se corresponden con la realidad. Ya lo han visto, la semana que viene NSI Noticias viajará hasta el fin del mundo. Estaremos en la Patagonia. Ahora llega el momento de despedirnos y lo hacemos dejándolos en la tierra que tuvo que dejar Jorge Galán,
Disfruten de El Salvador y hasta la próxima.